Buenas tardes, bienvenidos y saludos desde Falla VLC en una nueva entrevista de radio dedicada en esta ocasión a presidentes de Falla. Hoy tenemos el enorme placer de entrevistar a un gran fallero y valenciano que acaba de ser reelegido por séptimo año consecutivo para la presidencia de su falla. Hablamos de Javier Sanz, presidente de la falla Doctor Serrano Carlos Cervera Clero, del sector Ruzafaga. Buenas tardes, Javi. Muy buenas tardes, Toro. ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí bien acompañado. He de confesar que llevo algunos años entrevistando a tus falleras mayores y no voy a ocultar que tenía muchísimas ganas de hacerte esta entrevista, así que encantado de tenerte con nosotros, Javi. Muchísimas gracias. En primer lugar, felicitarte por tu reelección como presidente de la falla, Doctor Serrano Carlos Cervera Clero, Javi, de una falla casi centenaria, nada más y nada menos que 94 años de historia. Supongo que encantado, ¿no? Sí, hombre, bueno, pues la verdad es que es una falla, como muy bien has dicho, casi centenaria. Estamos ahí casi a falta de 5 o 6 añitos para cumplir los 100 años. Y muy contento, ¿no? Un año más, pues no era mi idea, si te digo la verdad, continuar. Pensaba yo que ya había terminado un ciclo, que ya había terminado por mi parte, pero bueno, la falla, la verdad, estoy muy bien acogido, muy bien rodeado y bueno, pues el ambiente es muy sano, muy saludable. Querían que continuara un año más y bueno, pues de momento ahí estoy, un añito más. Bien, ya van 7 ejercicios con este, Javi. Cuéntame un poco cómo sobrevives a la presidencia de la falla después de 7 años de presidente. Bueno, pues yo creo que lo principal para ser un buen presidente es intentar rodearte de los mejores. Yo tengo una junta directiva que la verdad es que me lo hace todo muy fácil, me pone las cosas muy fáciles, me ayuda muchísimo, me hace muchísimas cosas. He pedido que me hagan más porque, bueno, pues porque llevo ya 7 años y pues, oye, pues las cosas se van saturando, te vas cargando de cosas y la verdad es que sin ningún problema. La Junta Directiva ha respondido perfectamente, me han querido quitar cosas de las que yo hacía y demás. Y ya te digo, yo creo que lo mejor para ser un buen presidente es estar rodeado de una muy buena directiva. Y luego también, pues, tener una muy buena falla. Yo creo que mi falla, concretamente, la falla Doctor Serrano Carlos Cervera y Clero, por lo que transmite y por lo que tiene, es de tener un muy buen ambiente. Deduzco de tus palabras que eres un presidente continuista, que si las cosas funcionan, ¿para qué cambiarlas? No sueles cambiar las piezas del ajedrez. No, por lo que tú has dicho, si la cosa funciona, la cosa va bien, bueno, a ver, siempre intentas dar un pasito más, ¿no? Ajá. Siempre intentas dar un poquito más. Desde que yo empecé hace 7 años hasta hoy, pues hemos hecho cada año una cosa diferente. Entonces, porque no puedes estar parado, porque si te quedas parado, pues como que te quedas estancado, ¿no? Entonces, siempre hemos intentado dar una pequeña vuelta de hoja. Este año hemos cambiado una parte de la directiva muy pequeñita, una delegación, la delegación de infantiles. Ajá. Creíamos que necesitábamos un cambio, que se necesitaban. También la delegada, yo lo entiendo, que lo llevaba hasta ahora, necesitaba descansar, pues hemos cambiado esas cositas, pero son pequeñas cosas. En fin y al cabo, la esencia y el total de, por así decirlo, de la Junta Directiva sigue conmigo desde el primer día. El grueso, lo que es el grueso, continúa 100% sí, al pie del cañón, ¿verdad, Javi? Y otra cosa muy importante, el otro día hablaba con un amigo en común nuestro, como José Luis Aparicio, al que conoces personalmente, también es presidente de Falla, y él me decía que habría que recomendar, no a todos, porque todos no pueden ser, pero a gran parte de los falleros, ser presidente de Falla para saber qué se cuece detrás de la presidencia y cómo es el día a día de este cargo. ¿Tú también lo recomendarías a algunos? Pues yo no sé si es que estuvisteis en mi junta, en la última junta que hice, pero fueron esas mis palabras, que todos se tenían que alguna vez sentar en la silla donde yo estaba, o que yo me sentaba en la silla de que algunos presidentes habían estado, y que todos deberíamos de pasar por ahí para saber realmente lo que un presidente lleva, lo que un presidente conlleva, y toda la responsabilidad que tiene, porque hay mucha gente que no se da cuenta, y no digo que te molesten, porque no, la palabra no es molestarte, pero que te llaman por cosas insignificantes. Y realmente la falla tiene muchos más problemas que esos. Y la gente no lo sabe. Por pequeñeces y por cosas ínfimas que no tienen ninguna importancia. O que fíjate, yo que sé, hasta es que a veces es hasta de patio de colegio, dijéramos, de que ay, que fulanito me ha dicho menganito. Ay, pero hijo mío, si tú supieras esto, lo que lleva, pero bueno. Bueno, después de 7 años no te has planteado con otras comisiones. Por ejemplo, la antigua de Campanar funciona perfectamente, un triunvirato de lo que son presidentes de falla. No sé, alguna fórmula así para descargarte un poco de la agenda para que la presión no sea tan intensa. ¿Eso has llegado a pensarlo? De momento, si funciona así, seguimos, ¿no, Javi? No, a ver, no soy partidario de eso, porque pienso de que al fin y al cabo, aunque hayan 3, aunque hayan 4, aunque haya esto, no sé si es la presidencia entre varios, o se llaman juntas rectoras, o juntas gestoras, pero yo esto que hayan 3 o 4 presidentes, sinceramente, a mi juicio, igual a lo mejor si estuviera más, a lo mejor más enterado, sí que podría opinar más. Es que, al fin y al cabo, ahí tiene que haber una persona que lleve la voz cantante, claro, y al fin y al cabo, aunque hayan 4, siempre hay una, siempre hay una que llevará la voz cantante. Pues yo todo lo que hago, lo consulto con mi junta directiva, con mis vicepresidentes,
con a lo mejor es con el que corresponde a cada sección. Todo lo consulto con mi parte económica, con mi parte. Entonces, al fin y al cabo, es yo creo que es casi lo mismo, creo. Ya digo que desconozco cómo, cómo lo llevan las otras comisiones. Pero vuelvo a decirlo, yo creo que al final siempre es una persona a la que, más aparte que luego que en Junta Directiva, o sea, en Junta Central Fallera, tiene que figurar uno. ¿Y estas demandas falleriles que comentas se producen durante el día a día de un presidente fallero o en la semana de fallas se agrava este tema? Yo, a mí lo que me satura es la semana fallera. A mí la semana fallera es algo que me desborda. Me desborda, pero por eso, pero porque baja toda la comisión, ¿no? Efectivamente, correcto. Y yo creo que también es mi personalidad, ¿no? Que a lo mejor pues me lo llevo muy a la parte personal y me lo tomo todo muy muy en serio. Y a lo mejor que a alguien le falte, tú fíjate qué tontería, pero que a alguien le falte una silla, pues yo eso a mí me preocupa de que a esa persona le falte una silla. Claro. Entonces, pues, esas pequeñeces son las que hacen al final, porque realmente, bueno, pues cosas importantes que las hay, son las que tienes que acometer, pues permisos, coches, tráfico, una serie de cosas que se van acumulando con el paso de los días y que cuando llegan la semana de fallas, o yo ya estoy en este caso súper saturado, y que vengan y me digan, Javi, es que me falta una silla, ¿qué hacemos? Está claro. Bueno, volvamos un poco a los orígenes. Cuéntanos un poquito desde cuando eres fallero, si eres fallero de la misma comisión de toda la vida, tu familia es fallera. Bueno, yo desde que nací pertenecía a la falla de mi barrio, a la falla, yo vivía en Patrais hasta que me caso, y ya era de la comisión de la falla varón de Patrais Cuenca, y fui allí pues hasta que conocí a mi mujer. En el año 98 me cambio de falla y me voy aquí al barrio de Ruzafa, y nada, y me apunto. O sea que realmente soy fallero desde que nací, desde aquí, desde el año 98. Si ahora no me equivoco, son 18 años. Y a los 2 años de entrar en la falla clero, pero desde entonces tengo cargo. He pasado por todos los cargos de la Junta Directiva. Delegaciones varias, todo. Delegaciones. Te conoces muy bien el funcionamiento interno. Secretaría, vicepresidente, claro. Menos tesorero, contador, he sido yo creo que de todo. En la falla. Muy bien, dinos ahora exactamente cuál es el número de falleros y falleras, más o menos, entre mayores e infantiles apuntados a tu comisión a fecha de hoy. Bueno, pues a fecha de hoy somos 116 mayores y creo recordar que 64 niños, si no me salen mal los cálculos, creo que son 180 personas. Es un buen censo. ¿Crees que sí. La crisis ha afectado a vuestro censo, tocando el número de falleros? A ver, sí que se ha notado, la crisis sí que se ha notado. De hecho, en mi falla, yo en los últimos años, si se ha borrado gente, que al revés, ahora lo que estamos haciendo es creciendo, porque llevamos varios años creciendo. Uh-huh. Pero si se había borrado gente, o la gente que se borra ahora mismo, es pues por temas económicos. Y eso es una cosa de que yo siempre lo he dicho en la falla, que ahí no podemos. Yo puedo ayudar de cualquier manera y intentamos facilitar la faena, el trabajo, o incluso hasta las formas de pago. Pero claro, todos tenemos que ser iguales. No claro. Puedes hacer ninguna distinción ahí. No puedes hacer absolutamente nada. Bueno, este año, por ejemplo, tenemos de todo. Tenemos gente que ha venido de otras fallas, que les ha gustado el ambiente de nuestra falla. Amigos que pertenecían a otros censos de otras comisiones que han venido, y familiares, y sí que por ejemplo este año nos han venido dos falleros que hacía años que se habían borrado por temas económicos, y ahora pues han encontrado trabajo, están en una mejor situación económica y vuelven a la falla. Nosotros encantados de que vuelva gente que, bueno, porque creemos que se están haciendo las cosas bien, ¿no? Y eso es positivo. ¿Crees que los infantiles son el futuro de la falla, Javi? Sí, sin duda. ¿Qué cuota es la que paga un infantil y un adulto, un mayor en tu comisión, si lo sabes y si se puede decir? Sí, claro. Por ejemplo, nosotros, yo te hablo números redondos, venta de lotería y demás, beneficios de lotería y demás. Un infantil está pagando 150 euros en nuestra comisión y un adulto está pagando 390. Más o menos es la media, ¿no? Sí, yo creo que sí, sí. Hay fallas un poquito más caras, fallas un poquito más baratas, pero bueno, yo creo que más o menos estamos todos. Muy bien. ¿Y ya tenéis falleras mayores este año y presidente infantil? Todavía no. ¿Se puede anunciar? ¿Me vais a dar la primicia? ¿Cómo está el tema? Bueno, fallera mayor infantil ya tenemos, lo anunciamos Candela, correcto, lo anunciamos hace 2 semanas. Yo creo que en las próximas fechas conoceremos ya la fallera mayor. Y aparte de la puntada, que fue el 14 de mayo, para catar nuevos falleros, no sé si la iniciativa tuvo éxito o no, y si habéis pensado en alguna iniciativa más, o con el exceso que tenéis es suficiente, tampoco hay que meter en el casal a las 500 personas, ¿no? ¿Entiendo? No. Aparte, nuestra filosofía de falla, bueno, tú nos conoces muy bien, la filosofía de nuestra falla es un poco más familiar, más íntima, entonces yo la falla es que son 500 personas, pues ostras, no entra dentro de mis cálculos, como el que dice. Entonces yo creo que nosotros estamos en un censo bastante bueno, somos una comisión de que, bueno, pues nos preocupamos de muchas cosas, pero entre otras cosas nos preocupamos de cuidarnos a nosotros mismos y comemos y cenamos todos los días en fallas en el casal, y nuestras dimensiones de local no dan para más. Entonces nos tenemos
que ceñir un poquito a lo que estamos. A nadie le decimos que no, evidentemente, pero bueno, con ese... No hay más actos previstos, no, aparte de la punta lógica que se hace todos los años. Fuera de esto, ¿cómo se viven las fallas en Ruzafa, Javi? ¿Hay check manor entre el resto de comisiones falleras durante todo el año o solo durante la semana de falla? A ver, en Ruzafa hay muy buen ambiente, ¿vale? Entre todas las comisiones. Convivencia es espectacular. En Ruzafa es muy sana. Nosotros somos 22 comisiones. Las 22 vamos a vernos las 22. Muy buen ambiente durante todo el año. Pues muy agradable. Nos intentamos ayudar los presidentes. Tenemos un grupo de presidentes de la comisión. Nos intentamos ayudar entre todos. Pero bueno, cada falla tiene su mundo. Su mundo, y a veces cuando pasas esa raya o esa línea de ese mundo, pues hay veces que pues siempre tiene que haber algún roce o algo de eso. Claro, pero bueno, pero en líneas generales, la verdad es que en Ruzafa hay muy buen ambiente. Y las fallas que se viven en Ruzafa, que lo que se vive en Ruzafa no se vive en otro barrio. Es completamente diferente. Te tira la pasión, claro que sí. Sí. ¿Crees que es fácil o difícil compatibilizar tu vida laboral con la presidencia de falla, Javi? Es fácil y difícil, porque la vida laboral, pues para poder estar en la falla tienes que trabajar. No hay más remedio. Pero yo, por suerte, como te he dicho antes, tengo una junta directiva que me ayuda uh-huh. muchísimo, ¿no? Y entonces hay actos que yo no puedo ir. Eso te iba a decir, acudes a todas las presentaciones, Ruzafa A, Ruzafa B, delegas en los vices, algo tienes que hacer. Sí, a ver, yo intento acudir a todo lo que puedo, pero hay veces que por horario laboral, pues no puedes acudir a todo. Entonces siempre tengo ahí a gente a mi alrededor, pues que me ayuda, que como pueden ser mis vicepresidentes, como puede ser, tengo dos vicepresidentes, o Roberto, Jesús, o cualquier otro, que oye, no puedo acudir yo a este acto, puedes acompañar tú a la falla mayor, porque yo creo que hay que acompañar a la falla mayor y representar a tu falla. Entonces hay que hacer las dos cosas, que ellos me echan una mano. Y sin ningún problema. ¿Cómo es la relación en tu demarcación de los vecinos no falleros con la comisión? ¿Son pocos y hacen mucho ruido o es compatible la convivencia? ¿Cómo lo ves tú, Javier? A ver, son las dos cosas. Es compatible la convivencia, pero hay tres que arman mucho ruido. Ya. Y entonces, ¿qué pasa? Que se oye más a los tres que a otros. Sí que es verdad de que ha habido una época, o hemos pasado épocas, sobre todo cuando se acercan fallas, de que todo gira en contra de las fallas. Y todo se mueve en contra de las fallas. Todo lo que hacen las fallas es malo. Y las fallas, yo creo que hay mucha gente que está equivocada, que no somos, no sé cómo decirlo, los que solamente bajamos a comer y a beber de puertas para adentro, vamos. Efectivamente, y que se abre a todo el mundo. Concretamente en Ruzafa, yo creo que hay un escaparate inmenso, tanto en fallas como en iluminación, como hasta en cosas culturales que se hacen. Se hace teatro, se hace... A eso iba. De hecho, por bailes regionales, se hace de todo. Hacéis Semana Cultural por San Blas todos los años, ¿no? Se hace una Semana Cultural que está abierta a todo el barrio. Que viene, bueno, este año nos han venido hasta de fuera de Valencia, pueblos de alrededor, Cuar, Chirivella. ¿Crees que ese tipo de actos abren la comisión al vecindario para acabar ya de una vez por todas por este San Benito que nos han colgado? Yo creo que de sí. De que las fallas solo trabajan de puertas para adentro. Yo creo que sí, pero también tenemos que saber vendernos mejor las fallas. Efectivamente. ¿Sí? Yo creo que también debemos de saber vender mejor, porque vuelvo a decir que nosotros aportamos, yo creo que a esta ciudad y a esta provincia, incluso a esta comunidad, aportamos mucho más que lo que se ve. Estamos aportando puestos de trabajo, estamos aportando economía, y se han dado cifras que son realmente desproporcionadas. Que al fin y al cabo, que la gente no lo sabe, este dinero sale todo de nuestros bolsillos. Son asociaciones culturales, obviamente. Claro, sale todo de los bolsillos de las personas que, por suerte, trabajamos y que nos tenemos el capricho de pertenecer a una asociación, como puede ser una falla, como puede ser una asociación cultural. Y el mismo derecho tiene una asociación cultural que pueda tener yo. Más arraigo, inclusive, el que es una falla, o sea, lo que son las fallas a nivel cultural en la ciudad de Valencia. Sí, o sea, por supuesto. Eso hay que no solo hacerlo, sino que se vea. Efectivamente, hay que transmitirlo. Y falta un tema de visibilidad. Yo creo que hay que transmitirlo, correcto. Estoy de acuerdo contigo. Hay que abrirse... No, yo creo que las fallas se han abierto mucho, Se han abierto mucho, incluso hasta a lo mejor demasiado. También tengo que decir, sino que muchas veces nos tenemos que mirar el ombligo los falleros, y es que no podemos hacer una fiesta solamente por la noche, ¿vale? Yo creo que las fiestas de las fallas las hemos equivocado, las estamos cambiando, y creo que hemos perdido muchas cosas en el mundo de las fallas. Yo, para mi juicio, hemos perdido, o se está perdiendo, las despertas. Yo creo que eso ya prácticamente se ha perdido. Se están perdiendo los pasacalles que se hacían por la mañana. Hay que recuperar muchos actos que muchas tradiciones nuestras que no se basan en estar hasta las 4 o 5 o las 6 de la mañana, que también, ole, que sí, pero hay que estar para unas cosas nocturnas
diurnas para la otra. Y diurnas, muy bien. Correcto. Cambiando un poco de tema, el año pasado, con el ejercicio anterior, éxito absoluto en la primera presentación oficial del Gibret de La Falla, con Hotel Clero, Habitación 2007, con el poeta Donís Salvador y con el autor de la portada, José Lluís Aguilar. Este año hay más sorpresas preparadas, vamos a ir por esa línea, vas a ser continuista, vais a contar con las mismas personas. Es un no parar, ¿no?, de premios, Javi. No, la verdad es que el año pasado fue impresionante, ¿no? La verdad es que era ya llevábamos años participando en el concurso de los raperas, pero que queríamos salirnos de esa parte continuista y queríamos, pues, dar un pasito más. Roberto me hizo una propuesta: oye, Javi, si cambiamos completamente tanto el poeta como el autor de la portada. Y yo dije, pues oye, pues adelante. Él lo trajo y nos recomendó a Donís Salvador, que la verdad es que fue algo espectacular, algo maravilloso. Nos ha dado el premio extraordinario este año de Nobel, o sea que maravilloso. ¿Y vais a seguir este año en la misma línea con él? Sí, seguimos con los dos este año. Estupendo. Con José Lluís. Ya hemos dado la noticia, perfecto. Sí. Y ahora vamos sobre el tema monumentos, ¿vale? Vamos a agilizar un poco la entrevista, porque si no la acabaremos. Tu presencia va ligada ineludiblemente al imperio de los fandos, ¿vale? Sí. A Sergio y Loren. Creo que Sergio lleva 4 años con vosotros y Loren nada más y nada menos que 7 añazos. Justo los que llevas tú actualmente La Falla. Creo que confianza absoluta con estos artistas falleros, sí, ¿no? Sí. La verdad es que con ellos tenemos una confianza total y absoluta que, pues yo que creo que año tras año se ha ido reafirmando, ¿no? La verdad es que ahora mismo casi te diría que nos une ya más una relación de amistad que una relación de puramente empresarial o de negocio. Claro que sí. Y con ellos la verdad es que estamos muy contentos. Continuamos con ellos este año que viene y, oye, pues la verdad es que Loren nos ha situado en un sitio en el mapa en el cual nosotros, pues, estábamos un poquito perdidos. Llevamos 6 años en el podium. Creo que eso es súper... 6 años, 6 podios. Y, bueno, el año pasado doblete en 2015. Este año habéis tenido el primer premio de Ingenio y Gracia en la sección quinta infantil y el segundo de sección en la mayor. ¿Es difícil mantenerse? Ese nivel es súper complicado. Ellos saben la responsabilidad que tienen con vuestra falla. Saber que cada año me tengo que superar. Porque cuando se está arriba solo se puede caer, Javi. Hombre, también nosotros intentamos apretarles. En el sentido de decirles, oye, escúchame, que hemos subido este escalón y no podemos bajarlo, que tenemos que estar ahí. Pero mantenerse ahí arriba es tan complicado, claro. Es tan difícil, es tan subjetivo, es tan... A eso es iba. Es muy complicado. Pero bueno, pero por lo menos estamos ahí, ¿no? Estamos... Claro, en una línea marcada con éxito, por supuesto. ¿El premio depende de la subjetividad o del presupuesto que se dedique a La Falla? Yo creo que más, no con el precio, porque de hecho nosotros hemos ido a nuestra sección siendo de las más baratas de la sección y hemos estado ahí arriba. ¿Sabrías decirme qué porcentaje dedica tu comisión a los monumentos ahora mismo de las partidas presupuestarias que tiene? ¿De la partida total? Pues estaríamos hablando entre las dos fallas de casi entre un 20 y un 25% del presupuesto total de la... Ojalá hiciéramos toda la falla lo mismo, ¿eh? A eso iba también. Claro. Ojalá hiciéramos toda la falla lo mismo. Para mí, una de las cosas principales cuando yo entré a presidencia era de que La Falla era el tema principal. Parecía que era un tema que estaba ahí olvidado, que bueno, que te daba igual lo que te pusieran. Bueno, ¿nos da igual lo que nos pongan? No, nos da igual. Vamos a cuidar lo que tenemos. ¿Qué son 10.000? 10.000, 12.000, 12.000, 20.000, 20.000, 50.000, 50.000. 3.000, 3.000. Todo tiene su importancia. No porque valga menos, es menos. No. Pero esos 3.000, o esos 10.000, o esos 50.000, hay que cuidarlo. Para el monumento. Hay que cuidar. La esencia de la fiesta, por supuesto que sí. Hay que Vamos cuidarlo. A ver. ¿Os han enseñado este año ya los fandos algo? Está muy liados con el tema Fogueres de Alacana ahora, supongo, y no habéis visto ni siquiera alguna pincelada, esbozo de lo que vamos a poder ver el año, el próximo ejercicio. Si te digo la verdad, con Sergio de la infantil no sabemos absolutamente nada. No sabemos nada, y de hecho Sergio nos llamó, nos dijo, oye, Javi, ¿tenéis prisa? Yo digo, yo tengo prisa de que el 15 de marzo esté plantada. No tengo ninguna prisa que antes. No, déjame que esté con las hogueras. Tranquilo, tómate tu tiempo, porque las cosas a veces, si las tomas de prisa, no son buenas, ¿no? Entonces, oye, tú tómate las cosas con calma y cuando tengas la idea y cuando creas que es lo que va para esa plaza, porque nosotros también, con la parte que nosotros tenemos con los fandos, es que nosotros siempre le pedimos que cuando vayan, piensen una falla, piensen en la plaza donde la van a plantar. Claro, por supuesto, el volumen. ¿Vale? Porque tiene mucho que ver. Estamos rodeados de unas fincas y demás. Y bueno, pues oye, tu plaza no es simétrica tampoco. Efectivamente, piensa lo que vas a hacer y piénsalo bien y dónde vas a poner cada cosa para que luzca mucho más y aprovechar ese dinerito que nosotros ponemos, que pues oye, pues que humildemente es el que podemos poner, ojalá pudiéramos poner más, pero ese dinero que ponemos, cuidarlo al 100%. ¿Qué aportarías a la fiesta como presidente, como contribución personal? ¿Quitarías, añadirías, modificarías alguna cosa o la dejarías a grandes rasgos como está? Yo volvería a intentar recuperar lo que hemos perdido. Creo que hemos perdido muchas cosas y mucha esencia de La Falla, de la fiesta de Las Fallas. Creo que la estamos confundiendo. Creo que estamos confundiendo el día con la noche. Entonces yo volvería a intentar recuperar esa parte del día que nosotros hemos perdido. ¿Que quieren dejar la noche? Yo no tengo ningún problema. No, pero hay que saber
como he dicho antes, estar para unas cosas y para las otras. Muy bien, Javi, ¿en todos los casales se cuece habas? ¿En el tuyo, habitas, sabones? Todos los casales se cuecen habas, como diría el dicho de la mía calderada, ¿no? Pero no. Yo creo que en mi falla, vuelvo a decirlo, que siempre hay alguien, ¿no? Que... Pero también es bueno que haya esas personas, claro, ¿eh? Claro, te hacen siempre estar atento y nunca bajar los brazos. Y estar siempre a todas y a las que puedan decir. Y hay veces que inclusive hasta tienen razón. Hay a lo mejor en mi falla, a lo mejor dos o tres personas que siempre están ahí diciendo, pues te están poniendo una pega a lo que tú has puesto o lo que tú has dicho. Vale. Es bueno también ayuda, escuchar. Claro. Sí, sí, y es bueno escuchar porque no creas que todo lo que tú haces está bien hecho y que todo por es supuesto, de rocha. La percepción nada. No existe, por correcto. Supuesto, Javi. ¿Crees que se ha notado el cambio de gobierno en la concejalía de fiestas o es todavía pronto para opinar, Javi? Creo que vamos a entrar en un terreno un poco complicado, pero bueno, no tengo ningún problema en decírselo porque además, de hecho, personalmente se lo he dicho, tengo amigos y como sabréis, en dos concejalías del Ayuntamiento de Valencia, pero creo que están haciendo muchas cosas bien, ¿vale? Creo que se están haciendo algunas cosas bien, pero creo que se están metiendo en terrenos, no sé, o desenterrando cenizas que ya estaban quemadas en Valencia y que no tienen que volver a salir. ¿Crees que hay demasiado ruido en torno a nuestra señal de identidad? Me refiero al tema religión, banderas, la lengua. Quiero decir, ¿no deberíamos remar todos en la misma dirección? Correcto. Ahora que Valencia está en el punto de mira a nivel internacional. Correcto. Para conseguir el distintivo de patrimonio material de la humanidad, todos pues en sí. la misma dirección. ¿Y olvidarnos de esos temas? Yo lo que opino, que deberíamos todos estar en la misma dirección y en eso, pero vuelvo a decir, es que estamos, el gobierno actual ha hecho cosas muy interesantes y muy bien y en pro de la fiesta. Uh-huh. y que hay que prestar atención y a lo mejor se está dando relevancia a la fiesta que ahora mismo, que antes no se le estaba dando la relevancia que se está dando, pero nos estamos metiendo en unos charcos de banderas, de lenguas y de bailes y de religión y de tal, que no conducen a ningún sitio y lo único que hacen es, yo creo que enfrentar a la gente. Y por saber tu opinión, ¿es necesario un congreso fallero? Sí. ¿Por qué? Yo creo que hay cosas que hay que cambiar, no que hay que cambiar, que hay que puntualizar dentro de la fiesta. Ahí, ¿vale? Me dijo el presidente de la Interagrupación de Fallas de Valencia que habían 10 artículos que tocar. Sí, posiblemente. Yo no me he leído el estatuto, o sea, el congreso fallero paso por paso. 10 artículos que tocar. Y luego pregunta que yo me hago es, ¿a quién convocas? ¿Dónde los metes? ¿Mestalla? O sea, no, a ver, yo mira, ¿ves? Por ejemplo, sin ir más lejos, esta semana se le hizo una entrevista a Pere Fuset en dos televisiones y Pere Fuset lo dijo muy claramente. Cuando vayamos al congreso fallero, no podemos ir allí a que cada uno levante la mano y a que cada uno diga su opinión, porque cada uno tenemos nuestra opinión. Tenemos que ir con los puntos muy claros, muy marcados y saber lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir y para exponer, más que nada para que también la gente, si tú expones un punto X, el que sea, fallera mayor, cortes de honor, está claro. Fallas, monumentos, como lo quieras llamar, ese punto tenemos que llevarlo hasta el final. No podemos dejarlo ahí en el aire, que vaya flotando y nada, esto... Para que también la gente que vaya a exponer... Tenga un referente, correcto, evidentemente. Correcto, muy correcto. Bien. En cuanto a las fallas municipales, los proyectos que se han presentado, ¿algo que añadir, Javi? ¿O lo dejamos como está? Bueno, vamos a dejarlo como está. Porque... Okay. ¿Tu fallera son de vano o de caramba en tu falla? ¿No lo sabes, o sí? Sí, que eso... Mira, yo llevo varios años... Hay de todo, ¿eh? Ya, hay de todo. Pero yo llevo varios años, de hecho, hasta en la propia directiva, tengo a mi vicepresidenta, a la delegada de la sección, llevo intentando decirles, oye, vamos a intentar quitar las bandas. Y son ellas las que no quieren. O sea, hay muchas mujeres en mi falla que no quieren quitarse la banda. Claro. Entonces, bueno, pues hemos optado por la opción de, oye, pues mira, quien quiera la lleva y quien no quiera no la lleva. Esto es... O sea, no hay un artículo obligado de los estatutos que diga todas con banda menos la fallera. No, todas con caramba menos la fallera de mayoría. No. Muy cada bien. Uno al fin y al cabo puede hacer, dentro de los márgenes que nos establecemos, pues puede hacer lo que quiera. ¿Tu intención es continuar un año más, si tu comisión te lo permite, o con 7 hay suficiente, Javi? No sé, yo me iba a plantar con 6. Ya lo sé. Yo me iba a plantar con 6, así que... A ver, yo siempre lo he dicho, les he dicho a la falla que esto no es bueno ni para mí ni para ellos. No es bueno para mí porque yo me puedo acomodar, y no es bueno para ellos porque también se pueden acomodar. Entonces yo creo que debería de venir alguien empujando por detrás, claro, con nuevas ideas. Renovación. Correcto, con nuevas ideas. Y con nuevos proyectos. Y esto sí que es una curiosidad mía. ¿Es cierto que todos los presidentes se piensan continuar o no la noche del 19 al 20 de marzo? ¿O esto es un topicazo y es algo que se va madurando durante todo el año? No. Yo de hecho, antes de fallas, el día 10 de marzo, a mí me preguntaban y yo decía, Javi, ¿tú el año que viene continúas? Sí, yo no tengo ningún problema, yo continúo.
Y a mí la semana de fallas, como te he comentado antes, me saturó. Y el, no, el 19, el 20 dije, no quiero saber nada de nadie. Pero bueno, mira, luego lo que pasa. Quiero una primicia, ¿eh? O sea, lo tengo claro, no te vas de aquí sin decirme algo. Uno de vuestros actos estrella es la presentación de bocetos que cada año Fallas VLC tiene el honor de asistir. A ver si me puedes adelantar algo de lo que tenéis pensado este año, si todavía pronto, verdad, la fecha, algo me tienes que decir. No, bueno, pues mira, seguramente será para finales de octubre. Queremos hacerlo para finales de octubre, seguramente será el último fin de semana de octubre. Muy bien. Pero no te puedo decir, de hecho anoche estaba pensando, estaba trabajando y estaba pensando qué podíamos hacer, porque como bien has dicho, cada año que has venido hemos hecho una cosa diferente. Correcto. Entonces, ¿qué podíamos hacer este año para darle otra vuelta a la tortilla y a ver qué podíamos hacer? Superación, aquí, superación y sí, superación, sí, ¿verdad, sí, Javi? Sí, sí. Pues mira, me han quedado como 10 o 12 o 15 preguntas por hacerte, que en otra ocasión, si tienes la amabilidad, pues tendrás a bien contestarme. Si quieres decir algo, saludar, llamar a los vecinos de tu marcación, que se apunten todos a una falla puntera centenaria casi de Valencia, es tu momento, Javi, adelante. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias por traerme aquí y nada, pues lo dicho, que la falla está abierta para todo el mundo y que cada uno que quiera parcharse por allí, pues está invitado y bien recibido será. Desde Fallas VLC queremos desearte un séptimo año excelente al frente de tu comisión, invitarte a seguir en esa línea, ya que no cejes en tu empeño de trabajar por y para la fiesta, Javi. Darte la enhorabuena y agradecerte esta entrevista que nos has permitido realizarte. Gracias, Javi, por tu tiempo y espero que hasta pronto. Ah, gracias a vosotros. Muchas gracias. También queremos agradecer a nuestros sponsors Tejidos Dalila y Fallera Ideal Indumentaria Paro y Paz su apoyo, ya que sin estas entrevistas no serían posibles. Gracias de verdad. Y para finalizar, un millón de gracias a nuestros oyentes por seguirnos en cada programa. Aprovechamos para invitaros a escucharnos en la próxima cita, que será muy pronto. Chao, amigos.